Bienvenidos a esta nueva entrega de Cubanos, la verdad detrás del éxito. Hoy me enorgullece presentarles a una joven emprendedora cubana. Ya saben que ser emprendedor, según todas las historias que hemos escuchado aquí, significa un inmenso reto. Pero cuando eres mujer, joven, latina, evidentemente algunos de esos retos se pueden multiplicar. Me complace presentarles hoy a Jennifer Llanes, dueña de un próspero negocio del cual vamos a estar hablando a lo largo del programa. Así que bienvenida, Jennifer. Ay, muchas gracias. Bueno, primero lo primero, Dime. cubana, ¿de qué parte? Cubana, no, cubanísima. Nací en Florida, Camagüey, y muy chiquita me fui para Matanzas, que es de lo que más así recuerdo de Cuba. Naciste en Camagüey y luego te fuiste para Matanzas. Sí, a vivir en Matanzas hasta que salí de Cuba, que fue a los 11 años. ¿Y Fui a vivir a Costa Rica y después vine aquí a los Estados Unidos. cuál de los dos acentos se te pegó más, el de Camagüey o el de Matanzas? O sea que los orientales tenemos un acento particular y los matanceros hablan como los habaneros, así un poquito más Todo suave. depende de en qué esté o qué esté haciendo. Salen todas esas partes, salen a reducir. Bueno, te voy a confesar algo. Cuando la producción me habló de tu recorrido, de tu currículum, me imaginé una persona así como bien seria, estresada. Yo soy bien seria. Y cuando, no, cuando te vi, te me pareces mucho una tía mía que yo quise mucho, se llamaba Arminda, tuvo un accidente durante el parto y era como la luz de la familia, ¿no? Que siempre tenía una Ay. sonrisa. Y hasta los temas más estresantes los trataba así con mucho. Era como el aire acondicionado de la casa. Así que te felicito por tener ese carácter que en estos tiempos tan difíciles siempre alivia las tensiones. Gracias. Si no fuera por ese carácter, imagínate dónde estaría. Bueno, ¿cómo recuerdas la primera parte de tu vida en Cuba? Bueno, la primera parte de mi vida en Cuba, el cubano tiene algo especial, que creo que es muy único de nosotros. Que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre le ponemos ese toque de alegría y con muy poquito. Estamos contentos, estamos alegres y hacemos de ese dicho que dice, cuando Dios te manda limones en la vida, haz limonada. Así es el cubano. Así que me recuerdo de cosas, siempre mis memorias fueron muy lindas. ¿Llegaste a graduarte en Cuba o estudiaste acá? En Cuba me pusieron a estudiar, no tengo ningún oído para la música, soy súper desafinada, ¿Estudiaste música? pero me pusieron en un colegio donde todo el día era la mañana escolaridad. Y toda la tarde era violín, piano complementario, solfeo, apreciación del arte, todo ese tipo de cosas. Bueno, a lo mejor si a mí me hubiesen puesto en alguna escuela así, yo hoy supiera bailar. No sabes bailar. No, yo soy un cubano de corazón, pero todos los clichés de cubano los tengo medio. Bailar, lo único que bailo bien es trompo. Okay, ajá. Y reggaetón, cuando hay mucho intercambio de luces que no me estén mirando mucho. Tú sí No, eres bien serio, no me he hablo dado alto, cuenta que eres no bastante. hablo alto por lo regular. El dominó, he hecho un juego, pero ya el segundo, más o menos. Lo que sí me encanta es la música guajira. El Chan Chan, Celina González, Barbarito Díez. ¿De qué parte de Cuba eres tú? Yo soy de Las Tunas. Así que ahí pegadito a Camagüey. Bueno, entonces estudias en Cuba música, solfeo, pero no farmacia. No. Eso es cuando vienes acá. Mi papá es ginecólogo, fue quien me trajo al mundo. Y sí, tengo la medicina de bien cerca. De familia. Ajá. Y siempre me ha gustado mucho, tengo una vocación para servir al prójimo. Eso creo que es mi pasión realmente. Y a través de mi profesión puedo lograr eso. Ahora, para ir ensamblando un poco la historia, ¿cómo vienes a los Estados Unidos? Se va toda mi familia de Cuba y me quedo con mi mamá, las dos solas nos quedamos allá. Y mi padre logra reclamarnos a través de otro país y vamos a Costa Rica, las dos solas. Ahí vivimos por 2 años.
hasta que finalmente toda la familia estaba en los Estados Unidos y logramos esa anhelada llegada aquí, que bueno. ¿Cruzando fronteras o avión? No, fue en avión, gracias a Dios. Entonces no tuviste que pasar la selva del Darién y todo eso. No, no, que son cosas bien duras y experiencias bien difíciles que mucha gente tiene que hacerlo. ¿Con qué edad llegaste acá? Aquí llego a los 14. Ahora, llega una adolescente cubana, siempre le digo a las personas, te enfrentas a este monstruo. ¿Cómo fue ese periodo en el que tal vez defines qué va a hacer Jennifer con su vida? Oh. ¿Siempre pensaste en ser empresaria o tenías otras aspiraciones? No, esa primera etapa fue bien dura porque te enfrentas a muchas cosas desconocidas para ti. Primero me ponen y me adelantan, tengo que saltar 2 grados, que no hice, para no atrasarme. El primer día me recuerdo que en la clase de matemáticas, yo no hablaba inglés. Y voy y le pregunto a la profesora, maestra, yo no entiendo nada de lo que ustedes están hablando y estoy perdida. Me miró y en el mismo inglés me dijo, lo siento, pero tenías que haber sabido todo esto antes de llegar aquí. Llegaba a mi casa todos los días llorando, era frustrante. No teníamos carro, mi mamá y yo íbamos a hacer las compritas, pero me recuerdo con mucha ternura me da hablar de esas cosas, ¿no? Íbamos a hacer compritas de la semana caminando al Winn-Dixie y sí, fue duro, pero lindo. Lindo porque miras hacia atrás y dices, wow, todo se va logrando. ¿En qué momento, digamos que te pique el bichito de ser empresaria? Porque me imagino que cuando estudiabas, los sueños fueron en ascenso. Primero dices, bueno, tener un buen trabajo. A lo mejor trabajar en una farmacia o en lo que tú estudiaste, pero el paso de independizarte, ¿por qué lo das? O sea, primero trabajaste para alguien en un negocio. Trabajé por 9 años para Walgreens. Fui manager de una farmacia en la playa y ahí estuve 9 años. Me dieron una farmacia de cero y la fui construyendo poco a poco. Pero todo en la vida tiene ciclos. Y esos ciclos se van cerrando y ya tú, ese bichito que tenemos todos dentro, me empezaba a pedir otras cosas. Y me empieza esa inquietud de que, ok, ya hice esto, ahora viene otra cosa, algo más. Y voy y soy manager de una farmacia independiente, comunitaria, que se ocupaba mayormente de nursing homes para personas mayores. Uh-huh. Y ahí estuve por 2 años. Y también fue otro ciclo que se cerró y empecé el proceso. Dije, ya, quiero hacer lo mío. Como que cada una de mis experiencias fueron las que me dieron eso que necesitaba para poder hacer mi propio negocio. Quiero presentarte, digamos, una disyuntiva, a ver un poco cuál es tu consejo. A menudo cuando entramos ahora a Facebook y a varias plataformas digitales, hay una especie de promoción que de alguna manera pone en un punto de idolatría el tema de ser emprendedor como lo primero, pero al mismo tiempo creo yo que demerita un poco o subestima los años que una persona puede dedicarse a entender un proceso, a entender un negocio, trabajando para otra empresa, trabajando para otro negocio, o sea, siendo un empleado. ¿Consideras que es una pérdida de tiempo esos años que tú fuiste empleado, empleada de un negocio, o sin esos años no hubieras podido emprender el tuyo? Bueno, hay personas que lo tienen natural, nacen con ese don de que hacen high school y ya no necesitan más. Tienen ese don que ya está bastante desarrollado en ellos mismos y lo que sea que emprendan les va a ir bien. Yo no creo que nací con ese don. Fue crucial el hacer el tiempo, las experiencias que me tocaron vivir. Primero ser empleada y después mi propio negocio. Sin esas experiencias no hubiese podido entrar y crear lo que se ha creado hoy en día, que es mi farmacia con estructura, con la parte corporativa que me la dio Walgreens. Y con la otra parte que me la dio la farmacia comunitaria, muy parecida a la mía, sin esas dos experiencias no hubiese podido. O sea, ¿estás agradecida? Muy agradecida, sí. Porque todo fue un aprendizaje. Walgreens me dio mucho del trato con el público, que
me gusta mucho interactuar con las personas y especialmente con las personas mayores. Me da mucha ternura. Y entonces walking te da eso, te enfrentas a todo eso y a resolver situaciones. Y sin todas esas bases no hubiese yo podido. Bueno, y me imagino también que una red de contactos. Claro, todo te va. Uno no puede ver lo que te está pasando. Cada momento te va llevando al próximo. Y estamos en el momento que estamos porque eso es ahí donde tienes que estar. Yo estoy en la etapa que estoy en mi negocio porque esto es lo que me toca en este momento de mi vida estar. ¿Tú crees en el destino o crees que...? Creo mucho que uno se va construyendo un camino. Si actúas mal, si eres una persona que te dedicas a sacar provecho de cada situación para ver qué te va a representar, ese es el camino que te vas llevando, ¿no? Y te vas poniendo en circunstancias que, debido a eso, uno siembra lo que cosecha. Y si actúas bien, creo que te vas poniendo en situaciones en la vida que te va muy bien. Tengo entendido que hay alguien en tu familia que es muy especial para ti. Para algunas personas han sido pues, los hijos, para otras pues el esposo o la esposa. ¿Qué papel ha jugado en tu vida empresarial tu mamá? Mi mamá, wow. Me da sentimiento la vida. Un papel muy importante. Ha sido mi modelo para todo. Hemos estado mucho tiempo solas, juntas las dos. Y ha sido mi patrón a seguir. Sí, me han dicho que he echado pie en tierra por ti, como decimos. Bueno, yo creo que es meritorio mencionarla porque a veces se ve la persona que logra el éxito, pero de incógnito hay otras detrás que son tan o sea, igual de importantes que la cara del éxito, ¿no? Sí. Así que desde aquí un gran abrazo y un beso a tu mamá. ¿Cómo gracias. Es su nombre? Ana López. Ana López, pues, gracias por ayudar a Jennifer, que hoy es un orgullo para todos los cubanos. Bueno, ahí mirando tu filosofía de vida, tu Facebook, tus redes sociales, hay una frase que me gustaría que me explicaras. La pasión por lo que haces te hará comprender que los límites son mentales. ¿Qué significa? ¡Ay, wow! Si no tienes pasión, si lo que haces no lo haces por... Si lo que haces en la vida lo haces porque estás buscando un beneficio, yo siempre creo que cuando vas a hacer algo por otra persona y cuando vas a ayudar a alguien, te tienes que olvidar de cuál va a ser el resultado de esa ayuda que vas a dar. Nunca puedes pensar hacer algo esperando que esa persona te vaya a pagar de alguna forma. Cualquier ayuda que uno da en esta vida, el servicio que des, y más si te apasiona lo que haces, ¿no? Tienes que darlo sin esperar nada a cambio. Hay personas que a veces vienen y me dicen, Jenny, pero tú no miras el tiempo a veces cuando estás con un paciente o cuando estás ayudando a alguien. No, es que no lo miro. Aunque a lo mejor después me cueste estar hasta más horas en mi negocio porque me atrasé en algo, en alguna otra cosa. Y no es porque sea mi negocio, es que siempre lo he hecho de esa forma. Cuando trabajaba y era empleada también actuaba de la misma forma. ¿Crees que tienes eso que algunos han dado en llamar el don de gentes? O sea, ¿te gusta la interacción sí, social? Sí, muchísima, muchísimo. Me encanta. Y creo que de todo el mundo siempre aprendo algo. Y como te digo, la persona mayor, especialmente en este país, que están tan solos, que necesitan tanto de cariño, de afecto, de una sonrisa, de una palabra amable, con cositas bien pequeñitas para mí, para ellos, para mis viejos, como yo les digo, son cosas bien grandes. Y es que se agradece mucho. Tú sabes que yo, una de las primeras veces que vine a los Estados Unidos, fui a Orlando, me quedé en casa de un amigo y tuve que esperar porque mis amigos llegaran del trabajo a las 5 de la tarde, con el tráfico siempre llegan a las 6, y miraba al lado, había un viejito sentado en un balance, esperando que llegara la familia del trabajo.
se pasaba el día entero solito. El señor terminó yéndose para Cuba, o sea, regresando a Cuba, porque añoraba mucho, a pesar de todo, los amigos del barrio, el dominó, el meterse con la señora de la esquina, ir a buscar el pan y quedarse chachareando. Sí. Y es que, situación económica y política aparte, yo creo que lo que más necesita una persona mayor, gracias Ana, es precisamente atención. Como un niño también la requiere. Porque después que uno tiene cierta edad, creo que el mayor capital que uno tiene es la experiencia y las historias. Y entonces tener con quién compartirla y quién la escuche, me imagino que debe ser una sensación tremenda, ¿no? Y yo me criaron mis abuelos y tengo esa misma empatía por las personas mayores. A veces me he sentado en un parque a la 1:00 p.m. y son las 7:00 p.m. y estoy escuchando a un señor que tiene 80 años y que fue a Angola y que me empieza a hacer toda... Y la gente se pasa y se ríe de mí a veces, pero yo lo disfruto profundamente. Tienes que a veces poder tener que ahí es donde está... A ver, ¿cómo te digo? Creo que ahí es donde está la clave. Tienes que saber balancear, todo es un balance. Y saber poder decir, bueno, ok, ya hablamos un poquitico, porque si por ellos fueran, hablarían contigo el día entero, te contarían la vida entera. Tienen mucho que decir. Pero sí, es una realidad que la persona mayor aquí está muy sola. Yo tengo pacientes que van a la farmacia y yo soy muy preguntona. Me encanta preguntar cosas, bueno, porque es que si no pregunto, ¿cómo voy a saber exactamente lo que la persona de verdad está sintiendo? He tenido señoras que van y la presión se la toman y está súper alta. Y ahí le empiezo a preguntar. Y al final de toda mi interrogación, ¿cuál es la conclusión? De que ese fin de semana había un baby shower de la nieta y no la invitaron. Donde iba a tener a su bisnieto, que es el que van a hacer, y no fue. Se olvidaron de ella. Y no hubo esa invitación porque estaban muy ocupados y no la pudieron ir a buscar. Entonces esa presión no es una presión alta. Le entra sueño temprano y entonces la gente que quiere seguir tomando y disfrutando tiene que llevarla, o sea que... Sí, pero... Que son como una complicación. No son complicación. No, digo que hay muchos que lo ven así. Cuando nosotros estábamos muy chiquitos, ellos no éramos una complicación para ellos, así que... Quiero leerte algunos comentarios que están haciendo las personas que nos están viendo. Ok. Si tú me autorizas. Ok. Dice Maritza Morel, bravo por ti, Jenny. Maritza dice, felicidades a Ana López, también. Terman Frometa, a veces se aprende tarde a bailar. Eso seguro es conmigo. Yo creo que el baile es como la música. Si de pequeño no te entró, pues bueno, mejor no. Mirar a los que saben y disfrutarlo. Luis Rolando Gobea, estos cubanos... son el futuro de Cuba. Gracias, Luis. Lo que haya logrado se lo merece, muy sincera. Dice Abel Rodríguez. Roberto Saborit Beltrán. Para ser exitoso hay que ser apasionado, como sin duda lo es esta bella mujer. Sencilla, dulce y apasionada. Escogió el negocio con inteligencia. Felicidades al prospecto, al proyecto y a la invitada. Dice Terma Frometa. Dijo Martí. Por todo lo que recibe, se te ha de dar algo. Así como, aunque no lo parezca, por todo lo que se te da, se recibe algo. O sea, que hay como una interacción energética, ¿no? Sí. En todo esto. Bueno, vamos a centrarnos un poco en ya lo que es tu negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué servicios presta? En fin, es un... Véndeme tu negocio en 3 minutos. Mi negocio se llama Jenny's, Your Friendly Pharmacy. Estamos ubicados en la 22 Avenida y la 7 Calle del Northwest. Es una farmacia comunitaria independiente. Yo soy la farmacéutica y mi nombre es Jenny. Y bueno, tenemos todos los seguros, cualquier consulta que alguien tenga... que yo pueda ayudarles o guiarlos. Yo siempre considero que mi farmacia es como un centro donde las personas van y van a encontrar una guía de alguna forma. Lo que yo no sepa, los voy a tratar de guiar y van a tener un no sé
pero vamos a averiguarlo juntos o vamos a ver qué podemos hacer para que puedas encontrar la mejor solución. Y como puede ser con algo de la salud, como con otros temas, porque hasta una carta que les mandan de una tarjeta de crédito se les lee ahí en la farmacia y tratamos de guiarlo de la mejor manera para que la persona resuelva. Y bueno, nada, mi negocio ha sido, hace 3 años que estamos abiertos, y eso ha sido un proyecto donde le he puesto, como todo en la vida, que las cosas que hago, que me involucro, le pongo mucha pasión, hasta el punto que me obsesiono demasiado. Y ha sido mi obsesión por estos 3 años que ya llevamos abierto, y es difícil. Ahora, fíjate, no sé si tú has escuchado que la salud en general o los tratamientos de salud en los Estados Unidos son de los más criticados del mundo. Hay quien tiene la visión o la experiencia, porque ha pasado tal vez por un hospital, por algunos lugares, de que las personas que prestan un servicio vinculado a la salud en este país son como muy materialistas, muy fríos. Y a mi juicio, una persona que está enfermo, aparte de la pastilla o aparte del purgante o de lo que necesite, lo menos que necesita es precisamente alguien que esté como si le estuviera tratando de sacar el dinero del bolsillo. Conocerte a ti y también a otros doctores como los que trataron el parto de mi hija me ha hecho cambiar esa imagen. Y saber que hay personas que también hacen esto porque les gusta, porque es su vocación y logran conectarse con los pacientes a otros niveles. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que, no sé si tú estás de acuerdo en qué pasa, que a veces tú vas a una farmacia, a un centro de salud y no encuentras esa sensibilidad que tú esperas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No la hay, es muy frío, está muy materializada la medicina y es una de las profesiones. Yo creo que cuando estás trabajando con la salud de las personas, una de las cosas más importantes para cualquier ser humano es su salud. Si no tienes salud, no tienes nada, no puedes hacer nada. Puedes a lo mejor no tener dinero, pero tienes salud, sales, pintaste una casa y te pagaron y ya resolviste por lo menos las necesidades básicas. Pero sin salud no hay nada. Entonces es algo bien, bien, bien importante para cualquier ser humano. Y cuando vas a un profesional al que le pones tu confianza, porque se supone que es alguien que sabe de lo que te está hablando y tú, la persona es ignorante de muchas cosas. Y de cierta manera le estás contando tu secreto, porque a veces... Contando no, a los íntimo, que te dejan, ¿no?, que se los cuente, porque hay veces que van a la oficina de su médico y menos de 4 minutos dura esa interacción. ¿Qué tanto puedes tú saber de tu paciente cuando solamente hablaste con él 4 minutos? O ni siquiera a veces eso. No sabes nada. Bueno, yo creo que a veces, salvando las distancias, en una comparación entre la salud en Cuba y aquí, es como que se van de extremo a extremo. En Cuba era... muchas veces deseábamos que hubiera un poco más de formalidad, que el médico no te atendiera en el pasillo, que no es mi chine acá, coge por acá, qué sé yo, o, bueno, las carencias, que si no hay aguja, que si no hay esto, lo otro, pero yo tengo una anécdota, a ver qué te parece, que a mí me salió un ojo de pescado, que le decían, una cosita de eso, de bañarme en los ríos, sabrá Dios de qué. Al final después me enteré que era falta de una vitamina o yo no sé, un ojo de pescado, desde toda la vida. Y había muerto hacía poco el viejito en el barrio, Ángel, que en paz descanse, que era el que toda la vida nos curó los ojos de pecado. El tipo nos ponía un hilo y hacía 3 vueltas, un hilo rojo. Y un rezo. Y después una guayaba, oye, ¿cómo era esto? Hacía un rezo, que yo nunca entendí, era algo como... Sí. Cogía la guayaba y después te quitaba ese hilo, lo hundía en la guayaba y te daba esa guayaba y te decía, busco donde haya fango, hunde la guayaba y cuando la guayaba se pudra dentro del fango, se te cae el... Fíjate qué trámite. Y de alguna forma funcionaba. Yo no sé, pero los ojos pecados se caían. ¿Qué habrá? ¿Qué misterio, eh? Exacto. Y entonces muere Ángel, que era un ángel realmente para no sobar a todo el barrio, el padre de Angelito, que a lo mejor me puede ver algún día cuando haya internet. Curaba la culebrilla. Todo en la cama. Y voy al hospital con el ojito pecado
Y entonces sale una enfermera así afuera y dice, ¡el muchacho de los granos! ¡Ay! El muchacho, oye, yo hice así, lo dieron, y entonces a tanta insistencia digo yo, a ver, ¿usted se refiere a este ojito pequeño que yo tengo aquí? Sí, mijo, sí, oye, vamos que no tengo todo el día para ti. Pero te das cuenta que los procedimientos, los protocolos, la privacidad y todo eso, o sea, se ha perdido mucho. Pero entonces, acá es como el otro extremo. Oye, tirame una sonrisa. Del protocolo y de todo eso. Habla algo conmigo, no sé, pregúntame cómo estoy. No es que... Yo fui, aquí me dio varicela a los 30 años. Wow. Y fui al Palmetto Hospital, creo que fue. Y después de esperar ahí, una persona me dice, varicela. Listo. Y me querían biliar como $700. Por decirme, tengo varicela, que aparte ya yo lo sabía. Porque era lógico que tenía eso. Entonces, para ti, ¿cuál sería el balance en un buen servicio? El servicio de salud con el que tú sueñas, para ti, para tu mamá, para los hijos, cuando, no sé si los tienes, pero cuando los tengas, ¿cómo sería un customer service ideal para ti? Cuando me hablas de, por ejemplo, en Cuba, que yo, de mis recuerdos de Cuba, mi papá, médico. Pero mi papá es una de estas personas que es el tipo más noble, así, como una persona con muy buen corazón y tiene mucha vocación, ¿no? Y me recuerdo que íbamos a una fiesta, pero después que salíamos de esa fiesta tenía que ir al hospital. Él pasaba por el hospital a ver a esa paciente que había operado la noche anterior en una guardia que tuvo. Y pasaba a ver cómo estaba, una visita rápida de médico, pero sí le ponía ese toque. Se va mi papá de Cuba, nos quedamos mi mamá y yo sola, y me recuerdo que la cantidad de pacientes de mi papá, que si los guajiros del campo, que si la gente del hospital, todo el mundo, no nos faltaba a nosotros, gracias a Dios no tuvimos grandes necesidades, porque cualquier puerta que tocábamos podíamos resolver gracias a eso que mi papá creó y a ese agradecimiento que le tenían los pacientes que tenía. Y creo que eso es tan especial. Yo me crié viendo esa parte y se me quedó tan arraigada en mí que creo que los extremos siempre son malos, pero el toque humano no te puedes olvidar de eso. Y son profesiones las de la salud, enfermeras, farmacéuticos, doctores, son profesiones muy nobles, donde tiene que haber mucha humildad de parte del profesional para con esa persona que viene contigo buscando alguna ayuda, alguna respuesta que, ¿no? Entonces tiene que haber un balance. Sí, no tanto el extremo de la informalidad que a lo mejor vemos nosotros, como la que me comentaste, pero del toque humano siempre tiene que estar. Entonces ese balance es el que yo creo que este doctor, que para puede ser una eminencia el doctor, pero vas a su consulta y el trato es tan frío, donde no hay un para darte una mala noticia, que te digan tienes un cáncer, o tienes, veo en esta prueba que te hicimos una sombra que no me gusta. Hay doctores que lo dan pero sin ningún tipo de delicadeza, de nada. ¿Y cómo se queda esa persona que... Ay, no, tapo aquí, sí. ¿Cómo se queda esa personita que tú le dijiste tienes una mancha en un pulmón? Qué preocupación. ¿Sabes cómo esa persona se va para su casa y si es una persona que vive sola, todo lo que empieza nuestra mente a pensar? ¿Consideras que esto de lo que me estás describiendo, que no es más que el significado mismo de la palabra sensibilidad humana, es la clave para que un negocio como el tuyo, que está compitiendo con los grandes, con las redes de farmacia más conocidas, con todo eso, para que un negocio como el tuyo triunfe, esa es la clave? Creo que es importante ese toque personal que da una farmacia comunitaria. Sobre ese concepto quiero profundizar ahora, porque me ha llamado la atención mucho el enfoque tuyo. No es como un enfoque de, no sé, como la McDonald's, otras cosas, que es franquicia, 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 y es simplemente vas a encontrar algo, es como una tienda de medicamentos. Tu enfoque apuesta también por el vínculo entre la empresa
y el barrio, y la comunidad, y las personas que viven allí. Estuve mirando algunas fotos, que tal vez la producción la tiene por ahí, me quedé admirado, la verdad, viéndote interactuar con niños, con adultos. ¿Para ti qué significa esa responsabilidad comunitaria? Bueno, yo sí, yo, de la manera que lo veo, yo soy la farmacéutica del barrio. Me encanta que en cada esquina que me paro, cuando voy y compro un café al frente, cuando voy, todo, que la gente se te acerca y te dice, ay, doctora, ¿cómo está? Jenny, ¿cómo es? Me encanta eso, esa cosa que cada cliente que entra, la gente que ya son regulares de nosotros, yo me sé el nombre de todos los pacientes que tengo en la farmacia. Son como una familia y se crea eso bien bonito que lo puede hacer una farmacia independiente, comunitaria, que cuando tienes un volumen demasiado, demasiado alto, se pierde. Vas tomando distancia. Sí, es muy difícil poder a lo mejor hablar con el farmacéutico directamente porque está muy ocupado, tiene muchas recetas que llenar y tiene mucho trabajo interno que hacer, que no puede tomarse tiempo a lo mejor de salir Entonces, en mi farmacia yo creo que una de las cosas que me motiva mucho todos los días, que no tiene precio para mí, es esa interacción con el barrio. Bueno, quería preguntarte más y o menos... Y con la comunidad, ¿no? Porque uno tiene un impacto bien, bien uh-huh. importante. Por supuesto. Todos tenemos algún hándicap. Hay quien, por ejemplo, me refiero a algo... te voy a preguntar sobre dos retos. Uno interno y otro externo. Primero el interno. Todos tenemos algo que superar, que vencer para poder avanzar más en nuestros proyectos. Por ejemplo, hay personas que no pueden levantarse temprano. Por ejemplo, hay personas que no pueden acostarse tarde. O hay personas que si van a leer, me imagino que en tu carrera tuviste que leer mucho, se quedan dormidos. Demasiado. Hay otras personas que le molesta la bulla o que, bueno... ¿Cuál sería el hándicap de Jennifer? El tiempo. El tiempo. La gestión del tiempo. El tiempo es vida. Y si no valoras el tiempo, el tuyo y el de las otras personas, bueno, no valoras la vida. Yo valoro mucho la vida, pero esta cosa de estar mirando el reloj no me gusta. No tengo reloj. Detesto estarme rigiendo todo el tiempo por el tiempo. Hay que llegar a tal lugar a esta hora, hay que levantarse a esta hora, hay que hacer esto a esta hora. Ay, no me gusta. A mí se me va el tiempo. Puedo estar hablando contigo aquí ahora. Ya, el tiempo, para mí, yo no pienso en eso. O sea, si estás disfrutando conocer la historia de un paciente o tienes una buena conversación... no dejas de hacer algo porque haya otra... La presión del tiempo no me gusta sentirla, pero es muy importante porque vivimos en una sociedad donde va todo, es a un tiempo, tienes un appointment a tal hora, tienes que hacer esto a esta otra hora, y no te ha pasado que el tiempo aquí no, pues, donde sea, como que el tiempo se va, y tu día se fue, empezó la mañana... Y todo fue fluyendo de una manera y todo se fue dando de una forma donde llegaron las 6 de la tarde. Tú dices, wow, ya se acabó el día. Y estamos viviendo a un paso tan acelerado. Sí, bueno, eso hay quien le dice la trituradora. Porque mentalmente te destruye. Y yo estoy aprendiendo a lidiar con eso porque, a decir verdad, en Cuba uno era más distendido. Pero me he llevado la lección de no planificarme tantas cosas para el día. Porque antes yo pensaba, decía, bueno, a las 9 me reúno con fulano. Ahí sí, más o menos una hora, a las 11 tengo el evento tal. Pero a la 1 tengo entrevista en tal televisión. Y a las 4, y yo me creía Superman. Cuando llegaba a la tercera cosa, yo estaba agotado. Pero algo bien importante. Bueno, fracasaba en algunos compromisos porque no lograba cumplir esos tiempos. Pero sobre todas las cosas, no sentía que profundizaba en ninguna de las cosas. Al final se me olvidaban cosas que tenía que decir. Entonces, creo que no podemos saturarnos tanto. No sé, ¿qué te parece? Yo soy bien intensa y cuando me entrego a algo, me entrego. Y aparte no soy una persona de estructura.
algo que es muy importante cuando abres tu propio negocio, porque la disciplina es muy importante. Estar estructurado, todo, las personas, los grandes negociantes son personas que tienen mucha constancia, disciplina. Yo soy perseverante, constante, pero no me gusta estar las estructuras, que todo tiene que ser de una forma y todo. No. Cuadrado. No me gusta eso. ¿Cómo escoge Jennifer cuando tú le haces la entrevista? A lo mejor hay mucha gente joven que se te acerca y quiere trabajar contigo. ¿Cuál es la clave para que tú digas, te quiero en mi equipo? Gente auténtica, gente que de verdad siente lo que hace, se monta en mi aventura de... Eso te lo transmite, como en mi negocio tú transmites eso y la gente que está en tu equipo se une a ese buen servicio. Cuando trabajas con el público, tienes que lidiar con muchos tipos de personas, con gente difícil, con gente un poco, con gente menos difícil, pero la clave es poder salir de cada interacción con el público de una manera positiva y que esa persona se vaya sintiendo que resolvió, que pudo, que resolvió a lo que vino a la farmacia, ¿no? Yo me recuerdo una vez que tuve un matrimonio y este señor se para en la puerta y le dice a la esposa, esto era al principio de que abrí la farmacia, oye vieja, esto no sirve, vámonos de aquí, que no tienen parqueo, el parqueo estaba cerrado y no pudimos entrar. Bueno, porque la señora, quien me cuida el estacionamiento, ese día no había ido a trabajar. Y bueno, por seguridad no se tenía abierto. A otra persona a lo mejor eso se lo toma personal y dice, ah bueno, pues vete de aquí, no... No, a esa hora le dije, mi vida, ¿cómo te me vas ahí? Ven acá que te voy a hacer un café cubano, que ese café te va a hacer quedarte aquí toda la tarde conmigo. Ahora actualmente es uno de mis pacientes regulares y hay que darle valor para que se vaya de la farmacia. Uno de mis pacientes es bien que demandante, pero cuando tú a una persona le das una sonrisa, le das un buen trato, no importa cómo venga, no te lo puedes tomar personal. Tú no sabes con qué está llegando esa persona a tu negocio. Tuvo un mal día, tuvo que cuidar a los nietos y a lo mejor tiene otras miles de responsabilidades y llegó a la farmacia ya con todo eso acumulado y lo suelta allí. No, tienes que tratar de que esa persona cambiara esa experiencia, no continuar eso. Pero te pasa que encuentras muchos trabajadores con esa capacidad, porque a mí me da la impresión muy de difícil. Que la capacidad de comunicarse adecuadamente y de causarle una sensación de alivio, de que la persona se vaya satisfecha con la explicación. Pareciera que aquí en un país capitalista todo el mundo sabe hacer eso, pero me doy cuenta que no, que es casi excepcional. El servicio en esta ciudad en la que vivimos, que es una ciudad a la que amo y me encanta Miami, me encanta. Pero no dejo de reconocer que el servicio es un área de oportunidad grandísima. Tú llegas a los supermercados y hay veces que le vas a hacer una pregunta a la señora que está en la registradora y en la línea 8, a la mano derecha. Y es un trato bien, todo el mundo está como bravo, está como estresado. El tráfico a la señora Ana López, que es mi madre, a la que adoro, me tocaste una fibra ahí importante. Bueno, mi mamá es bien intensa. Entonces ella tiene el pito y también está la lucecita que tú puedes encenderle al carro de adelante, ¿no? No, cuando el carro no se mueve, mi mamá empieza con el pito y es uno, dos. Dígale, mami, ¿tienes una lucecita? Dale la lucecita, no toques tanto el pito. Es que para que me entienda, te va a entender con la lucecita también, mami. Entonces no, es como con una agresividad a veces con la que a la defensiva siempre estamos. Y no podemos estar así. Y si eso es solo, a veces, por ejemplo, para una explicación o algo, imagínate cuando le criticas algo a alguien que tiene un negocio. O sea, es como excepcional el que se lo toma bien y te dice, oye, te agradezco tu sugerencia y te da una explicación. Pero también la crítica, cuando es constructiva, tú lo sientes. Cuando una persona te está criticando, todas las críticas que vengan, uno las escucha, pero hay algunas que tomas y otras que a lo mejor no. Pero mientras la crítica sea constructiva y venga de un buen lugar,
de algo que realmente yo las analizo todas. Porque sí, han venido muchas personas que me vienen y me dicen, oye, tal cosa o esta otra. Tienes que oírlas. Porque tú estás viendo las cosas desde un ángulo. El que viene a la farmacia lo ve desde otro. Uno tiene que dejar ese ego y esa soberbia. No, todo eso hay que bajarlo. Y aceptar en qué puedo mejorar y qué puede hacerse mejor. Jennifer, siendo mujer, joven, bonita, te ha pasado, me imagino, que en un medio donde, yo creo que en el mundo entero, la proporción entre propietarios y propietarias es totalmente desbalanceada. Aún después de muchas décadas en que la mujer, evidentemente, estamos viviendo en un mundo, sobre todo en Occidente, muy distinto al de hace 50 o 100 años. Hoy yo creo que una joven, una mujer tiene, si no las mismas, porque las estadísticas digan otra cosa, pero lo veo en la calle, la mujer tiene un nivel de empoderamiento que yo creo que está perfecto, está súper bien. Sin embargo, la mayor cantidad de dueños siguen siendo hombres. Cuando participas en juntas, en reuniones, cuando te reúnes con proveedores, cuando estabas instalando tu negocio, ¿cómo superaste, si te sucedió, la sensación de que tal vez te estaban viendo no con toda la seriedad que tú te estimas a ti misma y tal vez estaban viéndote un poco más sexista o algo así? Eso pasa mucho. El hecho de que seas joven, de que seas mujer, pasa con regularidad. Pero le pasa a cualquiera, a cualquier mujer le pasa, vas a llevar tu carro a que te le hagan algún arreglo, porque eres mujer, a lo mejor te dicen una cosa que no es, y eso pasa a diario. No soy el tipo de mujer que dice, ¿cómo se le llama? La igualdad entre la mujer y el hombre. No, creo que la mujer tiene en su género, la mujer aporta algo a la sociedad maravilloso. Bueno, igualdad de oportunidades, pero somos muy distintos. Muy, muy distinto, para nada. El hombre y la mujer no tienen nada que ver. Hay que disfrutar la diferencia, ¿no? Y la diferencia es lo que nos complementa. La mujer tiene ese toque suave, lindo, que puede lograr tantas cosas con su feminidad. Y el hombre es el que da en la sociedad es la fuerza, como que te cuida, te protege. Eso no lo va a hacer la mujer, eso lo hace el hombre. O sea, tú eres una mujer que crees en los roles. ¡Claro! ¡Qué lindo es ser mujer! Somos la parte de esa, eso lindo, suave, que, con delicadeza, que puede lograr cualquier cosa sin tener que ponerle esa fuerza que pone el hombre. Oye, qué interesante que tengas esa visión. Tengo que presentarte un par de amigas. Una de ellas es la esposa de Pepe, aquí el dueño del estudio. Y tener, a mí me es encantan mujeres, estas conversaciones filosóficas. Hay mujeres que se han tenido que enfrentar a cosas bien difíciles, sí, bien duras. Y mi mamá en Cuba, cuando nos quedamos solas las dos, yo veía que mi mamá te cambiaba la goma de un carro. Cogía la batería de... Era un Lada lo que teníamos allá. Y entonces, sabes que se pasa mucho trabajo para poder conseguir la gasolina, que como la pones y... Se te quedó el carro sin batería, ahora el escapulador es que se le dice, es eso, ¿no? Mami, aquello sacaba, hacía esto, lo otro. Entonces cogió mucha fuerza y a la hora de mi mamá pedir algo o hacer las cosas es muy fuerte. Es una cubana de esta que no anda poniendo el azúcar ni miel a las cosas para decirle, yo le pongo un poquitico más y lo endulzo más la cosa. Mi mamá no. Entonces hay personas que se han tenido que enfrentar a cosas un poco más. Sí, cada quien con su experiencia de vida, ¿verdad? Vamos a revisar a ver si tenemos algunas otras preguntas por acá. Y tienes muy animada la red, ¿eh? No me digas. Sí. Ok. Dice Ileana Fernández, saludos desde Austria. ¡Ay, guau! Wow. Bueno, hasta desde Austria. Con no sé si 6 o 7 horas de diferencia. ¡Qué emoción! Maylin, me encanta. Gregory, exitosa mujer, lindas palabras. Verena Pellón Pino, qué mujer tan inteligente. Marisa, tú eres muy buena en lo que haces, felicidades. Eres una ganadora porque eres, ante todo, humana.
Josué Maceda, felicidades, te deseo mucha prosperidad en este negocio. Pienso visitarlo cuando vuelva de nuevo a Miami. Ay, sí, te vamos a hacer el mejor café cubano que tenemos aquí en la zona. Bueno, queda prometido, fíjate que es una promo. Las personas y ese café que... lo hago yo, y ese café le pongo azuquita, le hago la espumita, no es nada de... Pero yo voy a pasar por allá también. Lo que pasemos, andemos por allí. Ese café me lo tienen que pedir. Nos haga falta un café, pues pasamos por la... Por la farmacia de Jennifer. Dice Alexei Sánchez, felicidades. O sea, te felicita Alexei. Ay, gracias. Yunieski Cruz, los médicos y enfermeros cubanos son excelentes profesionales. Así yo también lo creo. Creo que con más recursos y más infraestructura y mejores salarios fueran, si son excelentes con lo que tienen, creo que fueran ya Dios en la tierra. Y dice Andy Manuel Alemán, qué positiva y agradable Jenny. Ay. No hay duda que... Ay, esto es la primera vez ¿Será que tú hablaste con personas? No, la primera vez estoy bien emocionada, porque viste que llegué bien nerviosa, ¿no? Primera vez que tengo tanta... Bueno, y hay que decir que fue fue traumática y trabajosa tu entrada triunfal. Sí, wow. Como esto... 4 Uber, ninguno adivinaba dónde era, llegaste en vez de 10 minutos antes, casi 10 minutos después. Y así como que, se van dando las cosas en esta vida, ¿viste? Esto fue algo que no estaba ni planeado. Y mira cómo ha fluido. Bueno, en la experiencia que llevas, me contabas que eran aproximadamente 3 años. Alguien me dijo que te hiciera una pregunta. A ver, no sé si es que ya tú tienes eso como estudiado. Tú dices que existen 3 tipos de personas en el mundo. Ay, Dios. Alguien me dijo eso. Pregúntale cuáles son los tipos de personas que existen en el mundo. Bueno... No, 3, 2. Ah, 2. Sí. Eran 2. Cuando venía en el carro dije ese comentario. Ah, ya. Yeah. Sí, creo que sí. Creo que hay... tienes las personas que tú les haces una pregunta, tienes tú un problema, y son las personas que te van a... Lo único que van a encontrar van a ser las partes positivas o las soluciones a cómo resolver algo. Y tienes otro grupo de personas que lo único que te presentan son la negativa de cualquier situación. Me encanta la gente que es parte de la solución y no parte del problema. Cada cosa que tenemos, por la que tenemos que pasar, tiene su reto. Yo en el abrir mi negocio me he enfrentado a muchísimas diferentes situaciones, bien duras. He trabajado, lo mismo me ves con la bata blanca que me ves limpiando el piso para que esté blanco y para que la gente cuando llegue vea la farmacia organizada y limpia. Cuando no hay más nadie que lo pueda hacer, lo he hecho yo. Me he enfrentado a cosas duras. A lo mejor han llegado a mi vida personas que no han sido del todo las mejores, pero creo que por cada una persona que llega que no tiene la mejor intención, la vida me manda 1000 que me ayuda, que me quiere bien, que me da una mano en un momento de necesidad. Entonces... ¿Crees que uno atrae eso? Ay, sí, yo creo que uno atrae a la vida de uno... uno es parte bien esencial de lo que uno da, es lo que recibes, ¿no? Entonces, yo trato de tener una actitud positiva y de cuando estoy así que me levanto un poquitico... Empiezo, digo, a ver, ok, me levanté, tengo pierna, puedo ver, me puedo dar un baño, tengo lo esencial, tengo las cosas básicas que necesita cualquier persona, puedo irme y comerme un desayuno, que hay gente en el mundo que no tiene ni qué desayunar, que no tiene pierna, que no tiene salud. Entonces, qué mal agradecida. Si empiezo como que es parte de la vida, uno hay veces no se siente como tan... positivo, así, yo no estoy todo el tiempo trato, ¿no? Pero todo el tiempo no estoy así como un cascabel. Pero cuando estoy fuera del cascabeleo ese, ¿de qué manera me doy yo terapia mental y me empiezo a hablar yo con mí misma y empiezo a buscar las cosas muy buenas que hay en mi vida? No tengo problema. ¿Qué nos falta? Entonces, cuando alguien me viene a presentar alguna situación, trato siempre de encontrarle qué forma, de qué manera se puede resolver. Trata de que esa persona lo vea de ese modo. Claro, porque tienes 2 opciones, o te enfocas en qué hay bueno de la situación,
o te puedes enfocar en todo lo malo que puede suceder, pero que no está sucediendo, que puede suceder. Y muchas veces estamos pensando en todo lo negativo que pueda suceder, pero realmente en esta vida no tenemos ningún control de nada. Hay veces que estás aquí ahora conversando y de aquí a una hora no sabes dónde vas a estar, ni qué te puede suceder. Me imagino que una persona que se dedique a aconsejar sobre temas de salud, una farmacéutica, también se aplique a sí misma pues todo ese conocimiento. ¿Qué come Jennifer? ¿Qué come Jennifer? Jennifer a veces no come, se le olvida comer. ¿Qué come Jennifer? Bueno, ahora estoy con una dieta que me tiene puesta mi madre porque había bajado un poco de peso y entonces... Me imagino que ella tendrá que hacer un esfuerzo porque como a ti no te gustan las estructuras y esta sopita de suero, pues tendrás que tener ahí como alguien que apoye. No me vas a ver nunca haciendo como que la misma cosa todo el tiempo, a la misma hora almuerzo todo, no soy muy predecible. Entonces, a la misma hora almuerzo, a la misma hora salgo de la casa, a la misma hora desayuno, no me gustan las estructuras, ni lo mismo todos los días. Entonces mi mamá me tiene ahora puesta en una dieta donde ella me hace un desayuno que para mí es el desayuno del año, es épico, la mejor comida del día. Me pone frutica, me pone mi huevito, me hace mi sandwichito. Ese desayunito yo lo disfruto. Cuando me falta puedo estar a lo mejor en cualquier otro lugar, pero he logrado hacer que esa parte de mi día sea muy especial y la tengo en mi memoria. Ya eso como que es parte entonces, de mí. Digamos que para comenzar el día tomas un buen desayuno. Oh, ¿recomiendas eso? El de Anita López es el mejor. Bueno, a lo mejor el próximo negocio que montas es los desayunos de Anita. Fíjate que suena bien. Los desayunos de Anita. Sí, está ella le encantaría poner una cafetería. Y con toda la gente que nos está viendo, por supuesto. ¿De almuerzo? De almuerzo es más liviano. Es bueno lo que se vaya presentando en el camino. Tomas entre... un sandwichito, algo y sigues caminando. Sí, algo bien. Es que está uno en tanta... ¿Y en la cena? En la cena trato de algo también, no soy mucho de... Lo más fuerte que hago es el desayuno. La cena trato de tomarme alguna sopa, algo bien liviano. O un vaso de leche, no, después de las 7 de la noche no. Bueno, ya están viendo ustedes, este es el método Jenny. El método Jenny. Bueno, cuéntame algo gracioso que te haya sucedido en estos 3 años de emprendimiento. ¿Alguna situación que enfrentaste y que te sorprendió y te resultó graciosa? Bueno, ya que estamos hablando de la comida y de qué come Jenny y todas estas cosas, cuando empiezo el negocio es tanto el trabajo y tanto... Porque farmacia es un negocio bien regulado. Estás regulando la sanidad de un lugar, estás regulando un producto y estás regulando a un profesional. Así que tienes que tener muchos récords y tienes que tener muchas cosas en orden. Entonces, nada, como no estaba comiendo tanto, o a lo mejor es que estaba comiendo normal, pero estaba quemando demasiada energía, ¿no? Y había adelgazado bastante. Me recuerdo que un día llegó un paciente a la farmacia y por algo nosotros los cubanos somos tan únicos. Decimos las cosas así, como que no tenemos filtro. Y los viejos cubanos, más todavía. Llega así, se para y me dice, óigame, doctora, ¿usted sabe que a la carnicería uno no va a buscar pollo flaco? Dígole, no me diga. Entonces, ¿qué tú quieres decirme? Que este pollo está demasiado flaco, que hay que ponerle un poquitico más de... Los viejos te dicen tantas cosas graciosas, de verdad que... Y a mí... Me o si no, hay unos panfletos que tienen mi foto en la farmacia. Y hay días que uno no está tan peinadito, con tanta maquillaje. Y de momento como que miran la foto y te miran. Y ellos miran así, está al lado de la registradora, entonces ellos la miran así y dicen, óyeme, ¿se parece mucho a la modelito que escogieron para el panfleto este? Digo, ¿le viste? La escogimos bien, ¿verdad? Soy yo misma. Pero nada, ellos te lo sueltan así... Y no le prestan atención. Ya llegan a un punto donde no están prestándole mucha atención si cae bien lo que dicen o cae mal. Jenny, hoy yo creo que ya te puedes considerar una mujer de éxito, sin duda alguna. Sobre todo porque
podrá entrar más dinero y todo eso, pero yo digo que la persona alcanzó el éxito cuando sabe que está montado en el tren que va hacia el lugar que sueña. Entonces tú dices, estoy montada en el tren. Ahora hay que tratar de que el tren no pare. Nunca se para. ¿Cómo te ves dentro de 5 años o 10 años? No. No haces. Eso es lo que quiero llegar. ¿Haces planes a corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo funcionas a nivel de proyección? No, 5 años creo que es una proyección demasiado lejana. No. Soy más de. Sí, tienes que tener planes y tienes que tener, bueno, metas. Yo, o sea, me gradué de high school y tenía la meta de hacerme farmacéutica y trabajando en base a eso y lo logré. Después, no tenía así visto cuando me graduara dónde iba a trabajar, pero bueno, las cosas se fueron dando y trabajé para Walgreens. Y después, pero hacer planes a tan largo plazo, no, trato de enfocarme mucho en este presente que tenemos ahora. Dicen que el futuro es... El futuro es un poco incierto. Pero es el hijo del presente. Entonces, si haces bien el presente y te concentras en él, es bastante probable que veas más oportunidades en lo adelante, ¿no? Sí, pero creo también que en la vida estamos pasando por ciclos. Hay veces que decimos, me voy a casar con esta persona para el resto de mi vida. No necesariamente. Hay ciclos que se van cerrando, otros ciclos se van abriendo. Etapas que vienen, que lo que fue bueno en este momento, lo que te gustó y te llenó mucho en este momento, bueno, ya se cerró ese ciclo y no podemos aferrarnos. El error está en aferrarse. Nosotros los seres humanos nos aferramos a una pareja, a una casa, a un negocio, a todo. Como que, ay, no queremos soltar. Y si realmente soltáramos un poquito, y dijéramos, déjame no cerrarme a las nuevas oportunidades que pueden venir. Porque siempre viene algo, no sabes si en ese algo es algo mejor para ti. Muchas veces es algo mejor. ¿Consideras que la capacidad de desprendimiento y el no aferrarse es algo positivo? Muy, muy positivo. En el momento que dices, yo he tenido días que me levanto y digo, Dios mío, te lo pongo en tus manos, que sea lo que tenga que ser. Y ahora que mencionaste el tema de que te aferras a una pareja y todo eso, lo han preguntado aquí también, ¿tienes pareja? ¿Tienes novio? No. ¿Tienes esposo? ¿Tienes, no. ¿Cuál es la situación? Soltera y sin compromiso. Bueno, mira la cámara para que te crean. No, pero no me estoy vendiendo tampoco. No, estamos puestas en... No, pero para que vean que es en serio. Que no sí, va a ser que, no, que es en serio, muy en serio. Soltera y sin compromiso. Bueno, yo realmente te deseo que encuentres a una persona tan emprendedora como tú, que comparta tus sueños, tus aspiraciones y que sobre todas las cosas complemente y haga sentirte feliz, como mismo tú haces sentir dichoso, feliz y saludable a tantas otras personas. Bueno, ahí te tengo que interrumpir. Porque que me haga sentir feliz, no, uno tiene que tratar de entrar en cualquier relación o en cualquier situación que uno tiene que estar uno bien. Y bueno, y después, pero alguien no puede hacerte sentir feliz ni nadie es responsable de tu felicidad. Exacto, ir a buscar la felicidad como responsabilidad de un tercero, pues no... No, entonces creo que uno tiene que estar en un lugar, en un buen lugar, con uno mismo, interno, y bueno, y esa otra persona, si es alguien que vibra en la misma cuerda, pues... Pues nos complementamos y qué bueno, se baila el tango, pero tiene que estar uno... Bueno, en el caso de los cubanos a veces se baila el reggaetón, pero bueno... O salsa de nosotros los cubanos, muchachos. Jennifer, estamos llegando al final de esta entrevista que he disfrutado mucho. Tú eres como la emprendedora número 11 o 12 que he entrevistado en esta misma sala. Y siempre digo que cada vez que conozco a un cubano o a una cubana emprendedora o emprendedor, mi orgullo y mi cubanía
por mi tierra, crece un escalón más. Okay. Así que gracias por venir, estoy súper dichoso de conocerte. Yo cuando te conocí dije, ay, pero qué serio, este muchacho me va a entrevistar, qué serio. Y yo siempre me estoy riendo así, yo dije, pero no, gracias por hacerla tan amena y hacerme sentir tan cómoda. Sí, es que tenía que ponerte un poquito de estructura. Ahí. Claro, claro, claro. Jenny, yo creo que las personas en gran medida, siempre digo, eres lo que lees. Y ahora toca preguntarte qué libro ha marcado tu vida o te ha inspirado o te provocó alguna reflexión que fue útil en este difícil camino que has llevado hasta aquí. Has traído algo bien especial, cuéntanos de qué se trata. Bueno, sí, es muy importante. Y la lectura que me gusta hacer siempre es todo ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual, y esos son el tipo de lecturas que me gustan. Y hay un libro que sí me marcó, porque cuando leí el título, aquí está, Piensa y hazte rico. Yo dije, ay, yo como soy, que no me gusta mucho ese... Es un pésimo título, vamos a estar claros. Sí, piensa y hazte rico. ¿Cómo es piensa y hazte rico en dinero? Pero cuando empiezo a leerlo, no es piensa y hazte rico por ese lado. Rico en muchas otras cosas. Llena tu vida y enriquece tu vida, llénala de cosas importantes. No te olvides de lo esencial, de las cosas que son de verdad importantes, que no es el dinero. Han hecho estudios que cuando una persona cubre sus necesidades básicas, lo que es vivienda, comida, un plato de comida y eso, todo lo demás es relativo. Puedes estar en un pollo tropical sintiéndote muy ameno con tu familia, cenando, o puedes estar en el mejor restaurante del mundo con una persona que ni te sientes bien, que no la estás ni pasando bien. Entonces todo eso es relativo. Todo va en ti. ¿Qué haces tú del lugar y de las situaciones? Y este es un libro que te ayuda a ponerle un poco de estructura a esos pensamientos con los que yo concuerdo, y me ayudó mucho a poder visualizar un poquitico más las cosas y las metas que me pongo a corto plazo, no tan largo plazo, eso de 5 años, no puedo. Yo conozco gente que se planifica a 20 y a 30. Y bueno, y te traje, hay personas que se planifican así. Sí. Entonces, pero todo cambia en un segundo, así sí, que... Sí, hay que estar cambiando el plan. Te lo traje y te lo regalo. Y está en inglés. ¿Tú no hablas inglés? Sí, bueno. No me comprometo, de verdad. Bueno, pues Google, vamos a decir que sí. Google tiene un translator y ahí lo podemos traducir. No, estoy en proceso. O sea, yo, por la carrera que estudié, ingeniería informática, mucha de la bibliografía estaba en inglés, porque son términos creados acá, sobre todo software, esto, lo otro, y casi todo está en inglés. Pero estoy tratando cada vez de hablar un poquito más, porque no sé por qué leer es menos difícil que... Ese miedo escénico sí. Nos acaba con nosotros. Entonces, yo también lo tengo, no te creas. Yo pensé que la entrevista iba a ser en inglés y dije, ay Dios, se me va a salir el acento ese de cubana que tengo. Voy a practicar un poco más en la ducha. Te lo agradezco muchísimo, Jennifer. Voy a practicar con este libro mi lectura de inglés y te lo comento la próxima vez que nos veamos, porque esta no va a ser la última. Tu negocio va a seguir creciendo, estoy seguro que vas a tener mucho más éxito del que gracias. Tienes. Cuenta con nosotros como parte de tu familia, con este estudio, con este programa. Muchísimas gracias y a esta comunidad tan linda. Saben dónde estoy, dónde me tienen. Y bueno, lo que necesiten, estamos en la 22 y la 7 del Northwest. Y ahí tienen su casa. Y me tienen a mí, tienen el cafecito cubano ese rico que yo preparo. Jennifer, de todo corazón, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Nos vemos en la próxima. Y ha sido muy placentera esta entrevista. Y gracias por el libro, me encanta, la verdad. Bueno, ha sido otra entrega de Cubanos, la verdad detrás del éxito, hoy con Jennifer, y los espero el martes que viene con otro programa para seguir conociendo, profundizando, descubriendo todo un mundo de emprendedores cubanos, de ideas, de pasiones, de propósitos, de historias, de las cuales seguro vamos a extraer algunas claves que van a ayudarnos a descifrar nuestro propio camino.
Gracias por estar ahí y nos vemos el martes. Oh, I loved it. Te la comiste.